Este cuadro es representativo de la serie Limbo en la que estoy trabajando en el último tiempo. Limbo nace a raíz del accidente de una amiga que estuvo en coma y que te hace pensar qué significa ser tú. Te das cuenta que el cuerpo en realidad es una herramienta que une el mundo de las ideas con el mundo real, tangible, físico. En estos cuadros intento crear en cada uno de ellos un espacio aislado, un limbo en sí, en el que las figuras están flotando en un espacio indefinido y donde carecen de emociones, ni sufrimiento ni placer. Este proyecto Limbo ha creado también interés en otros artistas de distintas disciplinas, como la música, en el que compositores y artistas como Rafael Soto o Ricardo Atienza han decidido también trabajar inspirados en mi trabajo o en este mismo proyecto, de forma que se enriquece y no se crea solo una imagen de lo que es el limbo en sí. Vivir en Berlín ha afectado mucho en la paleta y en el cromatismo de mis cuadros, ya que por la falta de luz he tenido que buscar y experimentar dentro de los blancos y en los grises, ya que la paleta utilizada en países mediterráneos es muy distinta a los colores que me puedo encontrar aquí.